con ser cómplice. Alfabetizar ya no es la lectoescritura. Es imposible si yo no siento la demanda del pequeño productor, si yo no defiendo el precio del té, de la hierba, del tabaco, si no soy capaz de decirle al gobierno de Cambiemos que frene la importación del terciado, porque 10.000 compañeros de la industria del terciado están al borde del hambre. No podemos seguir así. Por eso decimos que la escuela pública debe pensar nuevos saberes. Nosotros queremos la reforma agraria. Queremos que el sistema educativo, en su dispositivo curricular, discuta la reforma agraria. Reforma agraria integral con la asistencia del Estado para la defensa, para democratizar la tierra y la agricultura. Por eso salimos a decirle que pedimos 5.000 de básico y que tenemos que tener un aumento de un 35% por lo menos. Y si no les gusta, que cambien la brilla salarial. Y si no tienen proyectos, se lo vamos a llevar, porque nosotros hicimos proyectos el año pasado. Y me llevamos un montón de proyectos y hicieron silencio, porque convenientemente viene el cambio de gobierno. Pero si es lo mismo, son todos los mismos, son dos mismos funcionarios. ¡Se cagaron en nosotros! ¡Pero nosotros vamos a llevar el proyecto! ¡Tenemos una agenda armada desde el FUTE para discutir un proyecto único! ¡Y se lo vamos a